Han pasado muchos meses, pero todavía estas imágenes siguen sobrecogiéndonos. Lo que ocurrió aquel día, aquel 11 de septiembre de 2001, ha cambiado la historia del mundo. Muchos de los conflictos bélicos y situaciones que actualmente estamos viviendo en todo el planeta tienen que ver con ese fatídico día. Buenas noches, bienvenidos a El Otro Lado de la Realidad, en una jornada en la que vamos a reflexionar sobre por qué estos acontecimientos dramáticos, importantes, no fueron anunciados, o quizás sí, por los grandes profetas de la historia. Hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a varios expertos en diversas ramas de las profecías. El primero de ellos, al que quiero darle especialmente la bienvenida, es el general José María Sánchez de Toca. Buenas noches. Buenas noches. El general Sánchez de Toca es autor de un estudio único en su género, Los profetas del bosque, publicado hace muy poco tiempo en España, en el que se analizan las profecías emergidas desde la antigüedad hasta nuestros días en una región de Europa muy concreta. General, ¿alguno de estos profetas del bosque, en torno al Elba, el Danubio, en Centro Europa, anunciaron algo parecido a esto que acabamos de ver? Sí, sí, sí. Antes quisiera puntualizar que profecía es una palabra muy seria y no estoy convencido de que sean profetas. Se llama profeta del bosque porque los llaman así, pero no estoy seguro de que sean profecías, porque la profecía se acredita que lo es cuando se cumple. Y aquí hay muchas cosas que no se han cumplido y, por tanto, no puede decirse todavía que sean profecías. Pero sí, la respuesta a la pregunta es que sí. En lo que me movió a escribir este libro, a publicar lo que tenía trabajado y recogido de Centro Europa, cuando veía las imágenes que acabamos de ver, es esta frase que me había costado mucho traducir del alemán: los edificios de Manhattan se derrumbaban despacio, desde abajo, haciéndose cada vez más pequeños hasta que se derrumbaban del todo y volvía a ser otra vez tierra llana, el área donde se alza el horizonte de Nueva York, la famosa skyline. Lo sigue hablando. Estos son palabras de un labrador austriaco de la zona donde había nacido Hitler, mucho antes, que en una carta que escribía al profesor Bender en 1975. ¿75? 75. Entonces, este hombre había visto antes, había visto esta idea insólita de que los edificios se hundían, no se derrumbaban, no reventaban, como en la Segunda Guerra Mundial. Lo había visto en el año 60. ¿Ves? Sí, la respuesta a su pregunta es sí, ha habido alguien que lo vio. General, usted es general del Ejército de Tierra, sí, en la reserva en este momento. Sí es. Explíqueme y explique a los espectadores cómo un general se implica en la investigación de un asunto tan complejo como este de las profecías. Pues echándole mucho valor, ¿verdad? Porque esto me lo encontré hace 20 años, en los años, en el verano, el segundo semestre del 79, nos vimos en la precisión de saber qué cursos de acción iban a tomar los acontecimientos si los rusos invadían un país asiático como hicieron en Afganistán. Está hablando de una reunión estratégica, digamos, dentro de... Estoy hablando de un organismo que se ocupaba de averiguar estas cosas. Entonces, al buscar escenarios, es decir, cursos de acción, pues vimos que era mucho más útil ver lo que habían hecho los demás que ponernos nosotros a elaborar, que al fin y al cabo éramos novatos en el empeño. Y recibimos y recogimos mucho, y entre lo que nos vino, nos encontramos con esta sorpresa de Centro Europa, que desde el siglo IV más o menos hasta nuestros días, ha habido una serie de tradiciones populares o de gente muy humilde, o párrocos de pueblo, o carboneros, o labradores, que han visto un desarrollo de acontecimientos muy coherente, muy, muy encajable, en el que prácticamente son tres guerras mundiales en el siglo XX. Además de esa profecía de 1975, donde ya podemos hablar de profecía, se ha cumplido, por desgracia, donde se anunciaba la destrucción de esos edificios en Manhattan, han aparecido otras cosas muy singulares.
Desde hace unos años se habla de la existencia de un código secreto dentro de la Biblia, del que hablaremos dentro de unos minutos, en el que se han encontrado mensajes, letras, dentro de ese código extraño, que anuncian o se refieren a acontecimientos importantes ya sucedidos. Uno de esos mensajes, el que ahora les vamos a poner en pantalla, escrito en hebreo, sobre las letras, los 308.000 caracteres de la Torá hebrea, aparece una serie de palabras que se entrecruzan en solamente un fragmento de texto muy singulares. Es como una sopa de letras que dice New York, Arabia, Laden, WTC, el World Trade Center. Curiosísima profecía, o quizá vaticina posteriori, porque esto se encontró después de que sucedieran los hechos, gracias a un programa informático. También tenemos en nuestra mesa a alguien que ha estudiado ese código informático, que ha tratado de buscar mensajes en la Biblia y muchas otras profecías, que es Santiago Camacho. Santiago Camacho es periodista, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Periodista, además, muy atento, porque inmediatamente después de anunciarse o, bueno, producirse la destrucción de las Torres Gemelas, hubo incluso servicios informativos en este país y en otros que recurrieron a profecías de Nostradamus, en las que supuestamente se anunciaba la destrucción de las Torres Gemelas. ¿En qué quedó aquello? Porque aquello fue polémico. A profecías falsas de Nostradamus, porque aquello fue un tremendo bulo. La profecía que empezó a circular por Internet a toda velocidad, de hecho fue de uno de estos rumores que ahora se propagan de una forma incontrolable a través de la red, a través del correo electrónico concretamente, había sido tomada de una tesis doctoral de un estudiante canadiense que precisamente pues tratando sobre la ambigüedad de las profecías de Nostradamus había puesto este ejemplo. Y además lo había puesto de una... Este sí que había sido profético. Es decir, que el estudiante había sido el profeta. Exactamente, porque efectivamente esa tesis doctoral era anterior a la caída del World Trade Center. Lo que pasa es que eso fue recogido, se le añadió una coletilla a la cuarteta. De hecho, era una cuarteta de Nostradamus extraña porque tenía cinco versos. Que eso sería el principio de la Tercera Guerra Mundial, y se le añadió la firma de Michel de Nostradamus y una fecha que además era como 10 años después de la muerte de Nostradamus. O sea, todo esto un poco te ha ido por los pelos. Se descubrió el fraude cuando ya los servicios informativos de prácticamente la totalidad de las cadenas de televisión del mundo habían recogido esta profecía, cuando en aquellos días en el buscador Google de Internet la palabra Nostradamus se convirtió en la palabra más buscada por encima de los propios de Bin Laden, de World Trade Center, etcétera, etcétera. Y los libros de Nostradamus de los más vendidos en todo el mundo. Santiago, ¿qué tiene Nostradamus que atrae tanto? O sea, ¿quién es este personaje? ¿Cómo podemos definirlo en un pequeño retrato robot? ¿Y qué tiene que atrae todavía en el siglo XXI? Las profecías de Nostradamus tienen el marchamo de por lo menos haber tenido grandes éxitos en el pasado. Nostradamus fue un personaje que en vida fue profético, profetizó su muerte, profetizó la profanación de su propia tumba y de hecho, pues por poner un ejemplo que nos pilla muy de cerca, el problema de las profecías de Nostradamus es que son tan ambiguas que muchas veces hasta que no se cumplen no las vemos. Profetizó, dicen, la llegada de Hitler al poder, por ejemplo. Sí, e incluso en nuestra propia guerra civil. En una cuarteta de Nostradamus se habla de un conflicto en Castilla en el que hay un nombre que es Franco y en el que a este Franco se le alían los de Rivera, los de Primo de Rivera, la Falange. Pero esto solamente se interpreta a posteriori. Exactamente, porque en un momento dado, pues en el siglo XIX, por ejemplo, tú lees esta cuarteta y dices, Castilla, Franco, los de Rivera, ¿qué va a ser esto? Realmente la magia de Nostradamus es que parece que está sellado todo el mensaje que nos da, de tal manera que solamente tenemos acceso a él cuando a lo mejor ya es demasiado tarde. General, en su libro Los profetas del bosque hay algo que a mí me ha llamado particularmente la atención, y es que usted interpreta este fenómeno de las profecías como una especie de señales de tráfico de sistemas, por utilizar el argot técnico, de alerta temprana, es decir, que se producen o se enuncian para advertirnos, para que no se cumplan. Para que no ocurran, sí. Ajá. Y en ese sentido son bastante infructuosas, ¿verdad? O sea que si es un sistema de alerta temprano, es un sistema que no ha funcionado, no por su calidad, sino por la escasa receptividad de quien debía haber hecho caso. Porque anuncian las tres guerras, bueno, dos guerras mundiales, hablan también de una tercera. Ellos, ¿no? Ellos hablan de tres acontecimientos mundiales. Acontecimientos. Llaman acontecimientos mundiales, Weltgeschehen.
Entonces, el primero, inequívocamente, es la Primera Guerra Mundial. El segundo, inequívocamente, es la Tercera Guerra Mundial. Y el largo, de verdad, el volumen de datos y de descripciones, porque son muy concretos, estos no son como Nostradamus, esto no es nada críptico, uh-huh. esto es meridianamente claro, se entiende a la primera, ¿no? Uh-huh. Pues es el tercer acontecimiento mundial, un acontecimiento verdaderamente terrible, pero que, como ocurre con las profecías, por lo menos en las profecías de verdad, anuncian para después una época mejor, una época. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, Joseph Nahr, uno de estos visionarios de 1763, escribe algo muy llamativo. Habla de que antes de que se produzca el final de los tiempos habrá señales que lo precederán, muchos profetas hablan en esa línea, y dice, el tiempo peor de todos llegará cuando las mujeres lleven zapatos bajo los cuales se pueda mirar a través. Claro, estamos hablando de los tacones, ¿no? Sí. Y hay mucha relación entre ropa, usos, personas que volarán, máquinas que irán por debajo de los mares. Esto es más visionario casi que Julio Verne. El capuchino de Düsseldorf decía, antes de 1762, cuando las mujeres, a causa de tanto orgullo y petulancia, no sepan qué traje quieren ponerse, ora corto, ora largo, ora estrecho, ora ancho, cuando los hombres cambien sus modas y lleven generalmente la barba de los capuchinos, entonces Dios castigará al mundo. Esto en esta época del 18, pensar que las señoras podían ir de corto, de largo, de ancho, de este. Hábleme, general, de una profetisa del siglo IV, de Santa Odilia, cuyas profecías incluso se llegaron a utilizar como propaganda durante la Guerra Mundial. ¿Cómo se ha instrumentalizado esto de las profecías para hacer o sembrar el miedo en los enemigos, ¿no? Sí, en la Primera Guerra Mundial, hacia el final, uh-huh. que realmente todos los contendientes estaban agotados, se empezó a utilizar textos supuestamente proféticos, porque verdaderamente de esta profecía de Santa Odilia no había testimonios muy anteriores. Hay testimonios del siglo XIX que lo recogen. Pero lo curioso es que esta profecía de Santa Odilia, lo que dice, se ajusta mucho más a la Segunda Guerra Mundial que a la primera. O sea, más a Hitler, por más ejemplo. Más a Hitler. ¿No? Hitler. Uh-huh. Hay una frase de Santa Odilia que dice, el conquistador partirá de las riberas del Danubio. Hitler nació muy cerquita. En la cuenca del Danubio. En la cuenca del Danubio. Sí. Hitler, por cierto, Santiago Camacho, es un personaje que también parece que está reflejado en esas cuartetas famosas de Nostradamus. Sí, hay varias que hacen referencia a precisamente un personaje nacido en esa misma región, un gran general que haría caer a Francia, que haría temblar al mundo, que nacería en el seno de gente humilde, pero que llegaría a las más altas cimas. Y que incluso le vaticina pues un final amargo y terrible como el que finalmente tuvo Hitler. Volvemos otra vez a lo mismo. El contenido de estas cuartetas es claro ahora. O sea, e incluso inconfundible. Es decir, las cuartetas que se refieren a Hitler, que se refieren a Napoleón, que se refieren, pues como hemos dicho antes, a Franco, leídas ahora no resultan en absoluto ambiguas. Prácticamente dices, bueno, tal acumulación de datos, de nombres, es imposible que en cuatro líneas sean fruto de la casualidad. Pero, curiosamente, leídas 10, 15, 20 años antes de sucedidos los acontecimientos, son un completo galimatías sin sentido. Eso yo creo que es muy, muy sintomático, a lo mejor, de lo poco posible que es de prever a veces el futuro, de cómo el futuro es una niebla en la cual a veces es casi imposible ver. Una niebla difícil de penetrar, pero que a veces nos da pistas impresionantes. Por ejemplo, la madre Shipton, en el siglo XV, decía, los vehículos marcharán sin caballos. Situémonos en el contexto. Marcharán sin caballos. Y los accidentes llenarán el mundo de desdicha. Alrededor de la Tierra, las imaginaciones volarán en un abrir y cerrar de ojos. Es casi una premonición de lo que hoy es la televisión. Las imágenes pasan de un lado a otro del planeta en cuestión de segundos. Hoy esta emisión puede ser vista en un montón de lugares, simultáneamente a su contemplación en la ciudad de Madrid. De estas profecías tecnológicas, de los anuncios de una hipotética Tercera Guerra Mundial, de lo que dice la Biblia en esos mensajes electrónicos que hemos sobrevolado rápidamente, y de muchas cosas más, hablaremos en unos minutos a la vuelta de la publicidad. Como de costumbre, no pueden perdérselo.
Regresamos a la mesa de trabajo del otro lado de la realidad, dejando sobre ella un aspecto de la realidad realmente fascinante. ¿Es posible adelantarse al tiempo? ¿Ha habido personas a lo largo de la historia que han anunciado acontecimientos que después se han cumplido? Incluso, ¿es posible que la Biblia encierre mensajes secretos encriptados en sus páginas sobre nuestro futuro? Precisamente este aspecto cobró relevancia hace algunos años. Un rabino descubrió que en la Biblia en hebreo original, en el libro del Génesis, si se contaba una palabra cada 50, se formaba efectivamente la letra o la palabra Torá, que es el nombre de los 5 primeros libros de la Biblia, de los 5 libros más sagrados para los judíos. Ahí arrancó una investigación que solamente ha podido perfilarse con el concurso de los modernos ordenadores, que han descubierto que si se convierte los 308.000 caracteres que forman la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, en una línea ininterrumpida y se crean con ellos cuadrículas como sopas de letras, dentro de esas sopas de letras aparecen mensajes de todo tipo. Ha habido una persona, un español, ha creado un programa informático que ha permitido jugar así con las letras hebreas y que le ha hecho descubrir muchas de esas informaciones extrañas en los 5 primeros libros de la Biblia. Él se llama David Zurdo. David Zurdo, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? David es autor del libro Código B, del programa informático Código B, es asesor además del otro lado de la realidad. David, ¿cómo podemos explicar, para que lo entiendan nuestros espectadores, lo que es exactamente el código de la Biblia? Bueno, claro, deberíamos después hablar de si ese código es tal o qué es exactamente, en qué se basa. Pero si lo que hablamos es del método de búsqueda de mensajes, que yo no llamaría profecías, porque es más bien un método de búsqueda, algo misterioso, pero ¿cómo funciona? Sería, imaginemos que tenemos todo el texto de la Torá, algo más de 300.000 letras que has comentado antes, las colocamos en una sola fila, sin espacios, todas seguidas, todas continuas, en hebreo, tal y como es originalmente estos 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco para los cristianos. Si nosotros colocamos todo en una fila y pretendemos encontrar una palabra en ese texto, no es que, por ejemplo, podamos encontrar Nueva York tal y como está escrito, porque en la Biblia, obviamente, si no tenemos que leerla para ver que no está escrita la palabra Nueva York, pero podemos partir esa línea en pequeños fragmentos que, si son siendo todos iguales, es decir, buscando una equidistancia, podamos localizar letra por letra, pero todas a una misma distancia unas de otras, palabras como Nueva York o muchísimas otras, como ha sido el caso. Por ejemplo, hemos hecho búsquedas que han importado, que han interesado a nuestros espectadores a raíz de programas anteriores. Y aunque les parezca a ustedes increíble, además de Nueva York, Bin Laden, World Trade Center, etcétera, como veíamos al principio del programa, se han encontrado dentro de esos códigos de la Biblia cosas como Belmez. Por David Zurdo, vamos a ver esa imagen, esa pantalla donde se ve escrito en hebreo Belmez, crimen, guerra, España. Bueno, curiosísimo, ¿no? Son muchas, muchas coincidencias. Digamos, son muchas palabras que en un entorno, como se puede ver, muy pequeño, una especie de sopa de letras, no exactamente igual, porque no son siempre contiguas, sino que a veces pueden estar simplemente a una equidistancia, pero son muchas, muchas palabras que están en un entorno muy próximo y que nos llaman por lo menos a la reflexión. Sobre todo, si me permites, cuando esto empezó, cuando saltó a la fama mundial por este rabino, y un periodista americano, neoyorquino concretamente, que estuvo investigando este tema, fue porque encontró que no solamente con este método, se hallaba una única vez, el nombre Isaac Rabin, escrito en hebreo por supuesto, y se cruzaba con asesino que asesinará. Bueno, pues esto, en un único caso, cruzándose con eso y en un entorno próximo, hallar la palabra Amir, que fue el nombre del asesino, pues nos lleva a, al menos, el misterio, la duda, la posibilidad de decir, oye, esto merece la pena investigar. Pero David Zurdo, ¿cómo es posible que encontremos en un texto hebreo, escrito probablemente hace 3.000 o 4.000 años, cosas como lo que vamos a ver a continuación, 23F, año 1981, Tejero? Es decir, ¿esto tiene algún sentido? Sí, el sentido es el que un poco comentaba antes, que no estamos buscando directamente en el texto de la Biblia, sino en los caracteres que forman la Biblia, pero utilizando un método, vamos a llamarle cabalístico. Hay algo que sí que me llama la atención. Todo lo del código de la Biblia cobra carta de magnitud a nivel estadístico, porque esto podrían ser coincidencias estadísticas, a raíz de un experimento que se realiza en Israel, en el que se buscan los nombres de 32 rabinos importantes y esos nombres se cruzan con sus fechas de nacimiento y con sus fechas de muerte. La probabilidad de que solo uno estuviera cruzado con fechas de nacimiento y fechas de muerte es de una entre 62.500. Es decir, que es una probabilidad muy difícil. Efectivamente. Lo que pasa que de ahí, fíjate que estamos dividiendo el problema en dos partes. Ahora mismo tú lo has dividido. Y es que esté cifrada una información que ya era conocida por el que cifró ese texto, o que no era conocida.
Precisamente lo que nos interesa no es lo que está cifrado y que podría ser conocido, sino lo que no es conocido. Bien, como método desde luego de profecía no es una cosa válida directamente, no es una forma científica de tratarlo, puesto que muchos de los mensajes no se han producido. Pero sí que es verdad que por el otro lado, la otra parte, es muchos acontecimientos de la historia aparecen y aparecen de una manera, como hemos visto en alguno de los pantallazos que hemos visto en la imagen, pues codificado con toda precisión. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el siguiente. Podemos ver sobre la imagen Titanic, el nombre del Titanic, del famoso transatlántico, que se cruza con hundido, mar, montaña, hielo, año 1912. Todos esos parámetros en una sola imagen. Si esto es o no casualidad, bueno, nos ha traído muchos quebraderos de cabeza este asunto, tú lo sabes bien, David. Hemos querido poner esta pregunta, si esto es azar o no, en manos de un experto. Hemos acudido a Manuel Torres, que es criptógrafo y director de los servicios profesionales de la empresa SafeLayer, una empresa que actualmente trabaja en los diseños del correo electrónico de la OTAN y en el nuevo DNI electrónico, es decir, alguien que conoce muy bien los sistemas de encriptación. Y le hemos preguntado cómo ve él que hace 3.000 años alguien pudiera utilizar la Biblia como una especie de gran código en el que introducir este tipo de informaciones. Nos lo valora de esta manera. Creo que la capacidad de ocultar información al resto y transmitirla entre un punto y otro sin intervención o sin que aquellos que están en el medio pudieran averiguarlo es algo que es innato al ser humano. Entonces, desde el momento en el que existen mecanismos para enviar información de un lado hacia otro, existe un mecanismo de ocultarlos. La pregunta vendría a ser, ¿desde cuándo se inventó la mentira, por decirlo de alguna forma? Entonces, tenemos ejemplos desde los propios egipcios, hace más de 3.000 años, que ya ocultaban los pergaminos y tenían grosores específicos en sus pergaminos para poder descifrar aquellos mensajes, como sistemas más recientes como los de ahora, que se basan en algoritmos matemáticos más o menos complejos. Le preguntamos también a Manuel Torres si él cree que los ordenadores nos van a ayudar a descifrar mensajes antiguos en esta clase de textos. Y también tiene una respuesta para nosotros. Los ordenadores son herramientas bastante importantes y bastante interesantes porque tienen una capacidad de cálculo muy grande que va aumentando de forma exponencial de década a década. Entonces, en tareas simples como puede ser el cribado o análisis de la información, lo van a hacer infinitamente mejor que si nosotros, uno mismo de nosotros, nos pusiéramos a hacerlo. General Sánchez de Toca, por su profesión, también está acostumbrado a este asunto de encriptar mensajes, de la información confidencial, etcétera. ¿Cómo valora este asunto del código de la Biblia? No sé si ha tenido ocasión de aproximarse a este tipo de vaticinio profético. Sí. Sí, tuve noticia del primer libro cuando se tradujo al español y, en mi opinión, el problema de la credibilidad del código de la Biblia está en el hecho de que el hebreo, como el árabe, son lenguas que sin puntos diacríticos solamente recogen las consonantes. Entonces, al no recoger más que las consonantes, es como si en español encontramos una S y una T, puede ser esto, hasta, está. Es decir, es muy ambiguo. Sí, que con las consonantes se pueden formar muchas palabras. Muchas palabras. El ejemplo de Yahvé y Jehová, es decir, que se pueden formar con las mismas consonantes. Antes le decía a Santiago, KTB es la raíz de escribir. Entonces, KTB significa lo mismo libro que escritura, que escrito, que escritor, que escribir, que escribiré. Claro, entonces, cabe la posibilidad de que hagamos decir a un texto que es solo consonántico lo que nosotros queremos leer. En cualquier caso, la Biblia es un libro lleno de profecías. Pero esas claras, abiertas, ¿no? En el Apocalipsis, incluso en el Antiguo Testamento, hay claro, muchísimas de ellas, ¿no? Hace un momento hablábamos de esta profecía del Apocalipsis. Se le dio el poder de dar vida a la imagen, ¿no? Nuestros abuelos no hubieran entendido esa frase, nosotros sí. Muchos profetas del bosque, de estos que usted ha investigado, hablan precisamente de elementos tecnológicos contemporáneos. Sí. Y además los presentan como señales del inminente final. ¿Esto lo debemos tomar de un punto de vista apocalíptico o podemos, como dice usted,
señalarlo como señales de tráfico y aminorar la velocidad. Bueno, de un inminente final, no. Del tercer suceso mundial, ¿verdad? Sí. Uno de ellos dice, y estás en el bar y ves lo que ocurre en Viena en una pantallita, ¿no? Y puedes estar con tu primo en Viena en una hora, dice uno de ellos, ¿no? Una forma de decir, en su tiempo. Pero estos son signos que preceden al tercer acontecimiento, pero de ningún modo al final, ¿eh? No es el final. Uh-huh. Luego anuncian también una buena época, ¿no? Una edad de oro. Una edad de oro. David Zurdo, incluso se han buscado mensajes, yo no sé si llamar rosa, dentro del código de la Biblia. Aparecen alusiones, por ejemplo, al matrimonio entre el príncipe y doña Leticia. Podemos ver esa pantalla, ¿no? Ese pantallazo del código B. Parece Borbón, Príncipe y Ortiz. También curioso, ¿no? Sí, es que precisamente, como decía el general, nosotros primero que localizamos un mensaje y después tenemos que interpretarlo además. Y esa interpretación, por supuesto, ya es libre. Nosotros aquí queremos leer cierto mensaje que nos parece muy obvio por nuestro momento histórico, nuestra situación geográfica, nuestra situación cultural. Entonces entendemos el mensaje de una manera. Otra persona podría haberlo entendido de otra distinta o no entenderlo. Toda esa problemática, unida al propio método de búsqueda y a la parte estadística, matemática, que no podemos obviar, no podemos extraer, pues nos da que, bueno, que nosotros podemos utilizar esto como una especie de, entre comillas, juego para buscar lo que ocurrió en el pasado, sorprendernos por la probabilidad muy baja a veces de que algo suceda. Muy baja significa que es muy difícil que eso esté consignado, y a partir de ahí, pues quizá lo demás no podamos utilizarlo. ¿Por qué? Porque como método de profecía científico, desde luego, no nos va a servir. Pero es muy complicado pensar que alguien en la antigüedad hubiera ideado un sistema de encriptación de mensajes tan complejo. Los sistemas de encriptación eran mucho más sencillos. Me gustaría que nos explicaras alguno de ellos. Sí, os puedo contar. Quizá el más famoso, ¿no? El más famoso, porque además es el primero, tuvo muchísimo éxito en su día, y sobre todo lo tuvo porque en aquel momento nadie estaba pensando en que otra persona o alguien pudiera encriptar algo. Entonces, porque el método realmente es prácticamente infantil. Es el método de Julio César. Este método consiste, es una clave de sustitución. Nosotros escribimos un texto, aquí tenemos escrito, bueno, el alfabeto y el otro lado. Y lo que vamos a hacer es linealmente transformar o transcribir este texto del otro lado según este sistema de César, que consiste simplemente en contar tres letras a partir en el alfabeto, en el orden del alfabeto, de las que nosotros tenemos escritas en claro, que se llamaría, el mensaje que se puede entender, y a partir de ahí utilizarlo. Yo he escrito el alfabeto castellano, evidentemente, latino para el castellano. Si fuese italiano sería otro alfabeto un poco diferente, para el latín también sería diferente, pero en fin, el método es igual. Entonces, por ejemplo, la E sería contar 1, 2, 3 caracteres, se podría transformar en una H. La L sería 2, 3, ya digo que para el español, pues en una Ñ. La O, la tenemos por aquí, 1, 2, 3, en una R. Bueno, este método simplemente consiste en ir cambiando una letra, contando unos caracteres. Se podría hacer con más caracteres, hacia atrás, hacia adelante, bueno, hay muchísimas variaciones. Es una de las formas. Hay muchas profecías peculiares dentro de ese código de la Biblia, que además entroncan con otras antiguas. Una de ellas tiene que ver con los papas. Vamos a hablar también esta noche aquí de las profecías de los papas. En una de esas pantallas, generadas por ordenador, con los 308.000 caracteres de la Torá, se puede leer lo que van ustedes a ver a continuación. Se ve en una misma cuadrícula, Luciani Albino, que es el nombre de Juan Pablo I. Juan Pablo I, exactamente. Asesinado. Esto arroja una luz sobre algo que sigue siendo un misterio de la historia reciente contemporánea. Crimen, luchar, poder, ocultar, y da la fecha, año 1978. Bueno, sobre esto hay mucho también que decir, porque de los papas no solamente ha hablado el Código de la Biblia, hay otros profetas notables que han hablado también de este asunto. Uno de los más llamativos es San Malaquías. Santiago Camacho, San Malaquías fue un personaje realmente singular que describió los papas desde su tiempo hasta ese hipotético final en 112 lemas, ¿no? Uh-huh. 111 lemas, ¿no? Exactamente. Y bueno, exactamente tal como como creemos la mayoría, porque hay una versión, digamos, más optimista sobre el tema, que dice que en realidad escribió los lemas de 111 papas, más el del final, pero que después del 111 a lo mejor pues había unos cuantos más, de los cuales pues no se ocupó. Pero coinciden los 111 papas casi con lo que está pasando ahora. Es decir, fíjense ustedes, el papa 110, el penúltimo, es Juan Pablo II. Las profecías que nos hablaba antes el general Sánchez de Toca, de los profetas del bosque, hablaban de que cuando las mujeres se le pudieran ver a través de los zapatos, que esto ha ocurrido en esta época histórica, no otra, ¿no da un poco de
Sí, de hecho, además, los lemas coinciden sobre todo con la vida y sobre todo con el reinado del Papa, que es como más difícil de prever. Por ejemplo, el Papa actual es de labore solis, del trabajo del sol, que nos habla de un pontificado de mucha labor, de mucho trabajo. Juan XXIII era pastor y navegante. Había sido obispo de Venecia. Pero esto se dice en el siglo XIII, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. De hecho, además, la parte efectivamente más inquietante es que el único que no tiene un lema, sino que tiene un párrafo bastante, bastante largo describiendo su pontificado, es el último, al que simplemente llama Pedro el Romano. Pedro el Romano sería... el Papa que después de un periodo prolongado de tribulación, y en esto sí se explaya unas cuantas líneas, en el cual pues tendría que asistir a su rebaño pues en periodo muy 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 duro, presencia el final de la Iglesia y el final de los tiempos tal como los conocemos ahora. Esto no tendría especial importancia de no ser porque solo nos quedan dos para llegar. Uno, que es de la gloria del olivo, que se ha especulado incluso que pudiera ser de un país mediterráneo, o incluso español, quién sabe, por este lema, y ya inmediatamente después Pedro el Romano, que es el que tendría que vivir esta época calamitosa para la Iglesia. Santiago Camacho, los lemas, como ese de Laboris Solis, el Papa Juan Pablo II es desde luego un Papa solar, activísimo, se le puede aplicar indudablemente ese tema, o de Medietate Lunae, de la media luna, que es casi lo que duró Juan Pablo I en el trono de Roma, se refieren tanto a su personalidad, como también Santiago Camacho a sus escudos. Es decir, sí, que ahí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Efectivamente, Pablo VI, por ejemplo, era Flores Floris, la flor entre las flores. Este tenía, además, estamos viendo en su escudo unas flores de lis. Uh-huh. O sea, realmente son cosas que además ya vienen... Sí, este es el de León XIII, que es Lumen in Coelo, luz en el cielo. Que bueno, un cometa. Clarísimo, hay un cometa ahí. Y el siguiente es el de Flos Floris que uh-huh. hablabas, ¿no? Pues fíjate que además es curioso porque las profecías de San Malaquías están perdidas durante 400 años. Uh-huh. Lo curioso es que en este tema de coincidencia de escudos, de coincidencia de coincidencia de vidas, pues hombre, siempre puedes decir, a lo mejor es que estaban de alguna manera determinados y conociendo la profecía, pues... O bien eligieron, llevan un tipo de vida determinado, de alguna manera les influyó. Lo curioso es que durante estos 400 años que estuvieron perdidas, también coincide, además con una perfección absoluta, los lemas con las vidas y las circunstancias de los papas de ese tiempo de pérdida de la profecía. Hay unas imágenes dramáticas que me gustaría que recordáramos, están en la retina de muchos de nuestros espectadores sin duda, que se grabaron en 1981 en la Plaza de San Pedro. Son imágenes que preceden justo al momento en que Ali Agca, un terrorista, dispara contra el pontífice, lo abate, y comienza ahí probablemente la decadencia física del Papa, y muchos de los problemas que hoy el Santo Padre arrastra tienen que ver con ese momento dramático. Un momento dramático que sacamos a colación por algo muy curioso, porque hace poco, en el año 2000, se reveló el famoso tercer secreto de Fátima, donde se hablaba de el abatimiento de un obispo vestido de blanco y que el cardenal Ratzinger y la cúpula, digamos, de la ortodoxia católica interpretó como una visión de esto, de este atentado. Sí, lo que pasa es que es efectivamente, y además de hecho es público y notorio porque así lo ha hecho público muchas veces, Juan Pablo II atribuye que haber salvado la vida a la intervención directa de la Virgen de Fátima, a un favor de la Virgen. Pues esta revelación del tercer secreto de Fátima ha sido muy polémica porque, de hecho, hay múltiples expertos. Ha habido circulando muchísimas teorías durante muchísimo tiempo hasta esta revelación que, dicho simple y llanamente, no se la creen. ¿Por qué? Porque, de hecho, ¿por qué tardar tanto tiempo en revelar algo tan simple, tan poco trascendente? De hecho, todas las teorías que circulaban, o todos los presuntos terceros secretos apócrifos que han estado circulando durante estos años, hacían referencia a cosas terribles, desde el propio final de la Iglesia hasta la infiltración de elementos satánicos en la propia Santa Sede, hasta el propio fin del mundo. Y, sin embargo, estamos hablando de un simple atentado.
grave, un episodio histórico grave, pero que no tiene esa trascendencia como para tenerlo secreto durante más de 70 años. ¿No? Bueno, Juan XXIII dijo que no quería sembrar de terror el mundo cuando le permitieron abrir ese sobre lacrado que le permiten o le permitían abrir solamente a los pontífices cuando llegaban al trono de Pedro. En el Código de la Biblia se habla también mucho de los papas, ¿verdad? Aparecen muchas referencias a los papas cristianos, que también es algo curioso tratándose de un texto hebreo, ¿no? Efectivamente, sí. Ya digo que las búsquedas, desde luego, se refieren a veces a personajes que aparecen más veces o menos veces, pero desde luego, si lo que dices es así, aparecen perfectamente recogidos, pues los nombres de los papas, sí. Hemos pedido opinión a Antonio Piñero. Él ha estado invitado en esta mesa en otras ocasiones. Él es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad son los estudios bíblicos. Incluso ha traducido algunos textos antiguos religiosos y evangelios apócrifos al castellano. Y le hemos pedido su opinión sobre la posibilidad de que exista realmente un código secreto en la Biblia. No hemos encontrado una autoridad más preparada para ello, para interrogarle al respecto. Y esto es lo que nos cuenta. Yo creo que teóricamente es posible. Sin embargo, no conozco ningún colega. Estoy metido en una asociación internacional que estudia la Biblia por derecha, por izquierda. Son gente confesional, ortodoxos, protestantes, ateos. No conozco en ninguno de los congresos en los que he asistido últimamente, y son muchos en los últimos años, ni una sola vez que se haya planteado este problema. Es decir, es algo que científicamente no se toca. Pero posible, ¿por qué no? Una de las preguntas que le trasladábamos a Manuel Torres, al experto en criptografía que está diseñando ahora, está trabajando ahora en el futuro DNI de todos los españoles, era si creía que los ordenadores iban a ayudar a descifrar este código en el futuro. Esa misma pregunta también se la hemos trasladado a Antonio Piñero. Si hay una idea esencial, sobre todo en la Biblia hebrea, está claro, es que el Dios de Israel se revela en la historia y en los acontecimientos históricos. Los ordenadores pertenecen al sistema de hoy y pertenecen a, digamos, al devenir histórico nuestro. Yo creo que si ese código existiera, no creo que esté en la mente del revelador nada contrario a que vengan ahora los hombres con los medios que tienen a descubrir ese código. Vamos, yo, si hubiera sido el revelador, estaría contentísimo que se emplearan todos los medios. Ahora bien, también es bastante duro pensar que textos, algunos que tienen aproximadamente en su última redacción, no 3.000 años, pero sí por lo menos 2.500, 2.600 años, es también bastante duro que haya que esperar 2.600 años para descubrir algunas verdades. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tan tarde, no? Vaya un ánimo que tenía el revelador, que ha esperado. ¿Por qué las generaciones de los 2.600 años antes se han quedado sin encontrar estos tesoros ocultos? Yo también soy escéptico al respecto. Crítico, suspicaz con el código de la Biblia, Antonio Piñero, se le ha formulado una duda. ¿Por qué los que han buscado mensajes ocultos en la Torá, en esos primeros cinco libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿por qué se ha buscado ahí y no se ha buscado en otros sitios, en otros textos sagrados supuestamente revelados? Por ejemplo, el Corán, o ¿por qué no en el Nuevo Testamento? Bueno, a esa duda él trata de responder, se la formula y trata de responder, nos lo explica. Esto lo aplicas a la Torá, a la ley. ¿Por qué no lo aplicas a textos que según los judíos son igualmente sagrados? Y yo te diría, esos textos están esencialmente corruptos. Es decir, han sido transmitidos por la historia corruptamente. Cada investigador tiene que estudiar los manuscritos para determinar cuál es el texto. Por último, te diría, ¿por qué empleas ese texto, por ejemplo, y no algún manuscrito de la ley de los que se han encontrado en Qumran, entre los manuscritos del Mar Muerto, que son muchísimo más antiguos y muchísimo más fiables? Y naturalmente daría unos resultados totalmente distintos. Es decir, yo veo que tiene graves dificultades de base. Tema difícil, el del código de la Biblia, el de los programas informáticos asociados a él. Incluso en Internet se pueden encontrar programas, por ejemplo, en la web de códigob.com, donde se puede trabajar con este tipo de asuntos. Pero yo quisiera trasladar una pregunta diferente a nuestro invitado, el general Sánchez de Toca, al respecto de los
creadores de profecías, porque hablaba antes usted de que eran campesinos en el río Elba, en el Danubio, etcétera, pero también hay personajes importantes de la historia que han formulado teorías en ese marco geográfico. Estoy recordando Durero, por ejemplo, ¿no? O Leibniz. Estas profecías, ¿cómo se investigan, ¿no? ¿Y qué es lo que contaron, claro? Bueno, Durero es que tuvo un sueño muy agitado. La acuarela está en el Kunsthistorisches de Viena. Es una explosión nuclear y la escribió en un estado de excitación. Debajo de la acuarela está escrito su texto, manuscrito, con la mano trémula y muy impresionado, ¿no? Muy impresionante. El de Leibniz es una conjetura el que hace, porque Leibniz era, como todos los grandes científicos, era un hombre profundamente religioso y tiene hechas algunas entre conjeturas y predicciones sobre el futuro, pero no se puede decir que hayan sido profecías, ¿no? Y en nuestros tiempos, Spengler es el más conocido, Spengler, el historiador de las civilizaciones, que dice que viene a decir que cada civilización tiene tres grandes guerras y que se suceden cada 25 años, y dio la cifra para la Tercera Guerra Mundial, que gracias a Dios no ha ocurrido. Entonces, se ha equivocado. El que elabora predicciones, pues como el meteorólogo o como los expertos en tráfico, normalmente da una hipótesis razonable que normalmente también no se verifica. Una predicción, si decimos, dentro de 10 minutos vamos a estar como estamos, poco más o menos. Dentro de 24 horas, parecido. Más allá, verdaderamente, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Pues algo así, ¿no? General, las conclusiones. Javier, sí, a ese respecto, perdóname, sí. Javier, me acuerdo de un caso muy parecido, que es el de Augusto Comte, que es el padre del método científico actual, moderno. Él dijo que lo que seguro que no iba a conseguir el ser humano, seguro, lo dijo en el siglo XIX, era saber la composición de las estrellas. Y es algo que hoy en día se hace de una manera rutinaria en cualquier observatorio astronómico. Mal profeta. Bueno, son profecías que fallan también cuando se basan en la ciencia y en la especulación de lo que va a ocurrir. Hay una cosa que sí que me gustaría, un poco para ir concluyendo este examen de las profecías, y específicamente de las profecías del bosque de Alemania, que son un poco las conclusiones. Hay unas conclusiones muy llamativas. Por ejemplo, la mayoría de estos profetas son varones, contrariamente a lo que muchos hemos pensado de pitonisas o vaticinios más del ámbito femenino, ¿no? Y hay más conclusiones muy curiosas. Más varones que en las que he recogido, ¿no? Uh-huh. Yo he recogido unas 100, de las cuales he publicado 75. De estas 75 publicadas, hay más varones que hembras, pero bastantes más. Más laicos que personas consagradas o religiosos o párrocos, que los hay, ¿no? Y en cambio no se puede establecer una clasificación mayor, porque su variedad es enorme en todos sentidos. Solteros, casados, viudos, labradores, matemático, economista, profesor, carbonero, titiritero, de todo, es enorme, es una relación de cuatro líneas de profesiones distintas. General, y más en estado de vigilia que no en trance o con visiones, eso es una cosa muy llamativa. Esta parte solamente se ha transmitido de las más modernas. Las más antiguas, a lo largo de los siglos, se van descarnando y llega nada más que el mensaje. Entonces, efectivamente, muchos de ellos es en estado de vigilia, con doble visión. Ven la realidad física de la que vemos todos y ven otra más, como un finlet o como un clip. Pero otros no, otros ha sido en sueño. El de Durero estaba medio en sueño, ¿no? Bueno, algo que tiene un marco geográfico muy concreto, como es esa zona de centro Europa, quizá pueda trasladarse pronto a España. Parece que usted está investigando a ver si encuentra ese ánimo profético en la península ibérica. Le deseamos mucha suerte en esas investigaciones y nuestra admiración porque un general como usted esté trabajando en este tipo de trabajos. También gracias a Santiago Camacho y, por supuesto, a David Zurdo, porque entramos ya en esos instantes finales muy esperados por todos ustedes, por los espectadores, por nuestros espectadores, en los que nos mandan sus correos, sus fotografías, sus cosas para que analicemos y para que les demos respuesta. Carmen Porter ya está en nuestra mesa. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier.
¿Qué es lo que nos ha deparado esta semana? ¿Qué cosas nos han enviado nuestros espectadores? Muchos mensajes y buenos. No es como las profecías, que la mayoría son apocalípticas. Menos nuestros mal. Espectadores, nuestros televidentes son muy optimistas, es todo lo contrario. Y lo que quieren es saber e investigar más sobre imágenes que nos mandan, sobre lugares. Y en primer lugar nos vamos a ir a un lugar, que es a Ponferrada. ¿A Ponferrada? Sí. Enrique Fernández nos dice que él ha estado este verano allí, que ha podido ver el castillo de Ponferrada y que el otro día, cuando tratamos el tema de los templarios, se quedó muy impresionado porque dice que vio símbolos templarios que él ya había visto en ese castillo. Y la pregunta es, ¿el castillo de Ponferrada es templario? Bueno, el castillo de Ponferrada es templario, no quizá estos muros que ahora mismo estamos viendo, pero sí en la parte interior de este castillo hay una antigua fortaleza que era, desde luego, de la Orden del Temple, y no una fortaleza cualquiera. Era casi la caja fuerte que tenían los templarios en el Camino de Santiago. Es donde se guardaban sus riquezas. El famoso oro de los templarios pasó parcialmente por este lugar. Ahí vemos la tau característica del temple. Efectivamente, es un lugar, aquí estamos ya dentro del castillo, un lugar que merece la pena visitar. Hay tanta geografía templaria en nuestro país y tan poco conocida que algún día habrá que hacer un mapa de carreteras con los lugares templarios de la península ibérica. Sería un éxito, seguro. O una ruta con los espectadores y nos vamos con ellos a recorrer espacios templarios, que también podía ser. ¿Qué más cosas nos vamos preguntan? Vamos con fotografías que nos mandan para a ver si tienen pues alguna explicación, porque la verdad es que cuando te salen cosas raras en las fotografías muchas veces los espectadores se asustan, pero bueno, hay que darle una llamada a la calma. A Montserrat Morón, que nos escribía desde Toledo, nos dice que tomó estas fotografías en Lanzarote hace 16 años... Y mira, si os fijáis, Javier, si se fijan los espectadores, hay como una especie de túnica y de cara flotando ahí en la imagen. Dice que esto les asustó un poco y que no saben muy bien qué ahí es. Ahí está marcada, sí, sí. Exactamente. Bueno, esto parece un reflejo, ¿no? Eso es, Javier, eso es. Hemos mandado a uno de nuestros especialistas informáticos, a Guillermo León, que nos analizara estas imágenes. Y efectivamente, nos ha dicho que al parecer la fotografía está tomada desde un vehículo, desde un coche y además en movimiento por las rocas que se ven un poco difuminadas, se ven un poco difusas. Y la túnica sería el reflejo que hay en el cristal y al hacer la cámara, la persona desde un cristal, pues ha reflejado su propia camiseta. Mucho cuidado con hacer fotografías a través de las ventanillas del autobús cuando uno viaja o a través del parabrisas del coche, porque son la fuente principal de confusiones de fotografías raras que nosotros estamos recibiendo. Mucho cuidado, si hay que tomar una fotografía desde un coche, bajen la ventanilla. ¿Qué otras cosas tenemos? Pues Javier, hablabais antes del tercer secreto de Fátima, de esas apariciones marianas de Fátima. Pues fíjate qué curiosa la foto que nos ha mandado Noelia González Díaz. Dice que ellos hicieron esta fotografía con cámara normal, no era digital, las llevaron a revelar y en ese momento había una oferta en la tienda de revelado que te hacía dos copias por una. En una de las copias aparece normal y en la otra, fíjate, la figura que aparece arriba en el cielo. Era un día de sierra, que estaban esquiando normal y corriente, y aparece como una figura virginal, parece una aparición de una virgen. Pues también hemos analizado las fotografías y lo que pasa en este caso es que se trata de una mancha de tinta. Al revelarlo, en una de las copias se ha quedado un manchón de tinta que al parecer pues no ha salido muy bien impresa la imagen, porque después en la parte de abajo se puede ver, al ser analizadas con el ordenador, más puntos donde esa tinta ha ido y no tenía que estar. Caramba, una mancha de tinta, pero con pero un muy curiosa, detalle ¿eh? Muy... Muy curiosa. ¿Hay más cosas? Pues vamos, como siempre, con la encuesta. Seguimos con la encuesta, que la tenemos abierta, ya sabéis, en la página de Telemadrid, www.telemadrid.es. Van a nuestro programa, El Otro Lado de la Realidad, allí pinchan en encuesta y la tenemos en el aire. La pregunta es, ¿qué profecías o profetas de esta lista le parecen más precisos? Nostradamus, el primero. El segundo es San Malaquías. El tercero, las niñas videntes de Fátima, lo acabamos de decir. Y el cuarto, el código secreto de la Biblia. ¿Cuál les parece a ustedes más fiable? Pues voten, vótennos y la semana que viene daremos la respuesta, Javier. General, si usted tuviera que votar en esta encuesta, ¿qué votaría? Las niñas. Las niñas de Fátima. Las niñas de Fátima. Porque predijeron casi la caída del comunismo, decían en una de las sesiones. ¿No? Sí, y por el testimonio vital. Mire, hay un elemento de desconfianza siempre cuando hay beneficio, ¿verdad? Cuando hay un interés monetario, un beneficio, afán de protagonismo. Y estas niñas son el ejemplo justo de lo contrario. Estas niñas, el prefecto las encerró, en fin,
lo que hicieron con ellas fue, no tiene nombre, ¿no? Entonces, yo creo que son las más de fiar de todo esto. Bueno, espero que nuestros espectadores no se condicionen demasiado por esta encuesta, que voten a través de telemadrid.es señalando en la pestaña de programas y pinchen donde el otro lado y después en el icono de la encuesta, pero si además quieren escribirnos, lo pueden hacer a través de dos canales, Carmen. Efectivamente, Javier, tienen dos vías, la del mail, que es madrid.elotrolado@telemadrid.es, y si nos quieren mandar cartas, postales, vídeos, psicofonías, lo que quieran, deben hacerlo a una dirección postal, que es Madrid no duerme, el otro lado de la realidad, Telemadrid, Paseo del Príncipe, número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Me quedo de esta noche con la conclusión del general Sánchez de Toca cuando decía que las profecías son como los sistemas de alerta temprana, como las señales de tráfico en la carretera, indicativos que nos dicen cuándo debemos decelerar, cuándo debemos tomar precauciones al tomar una curva, cuándo debemos ajustar nuestra velocidad como civilización. Tomemos así las profecías, pensemos que después de estos vaticinios proféticos nos aguarda un mundo mejor, en eso también coinciden unánimemente todos esos profetas del bosque o de otros sectores de la historia, y enfrentemos la semana próxima con ilusión, porque el próximo programa también vendrá lleno de sorpresas. No falten a la cita de los viernes, aquí, en Telemadrid, en el otro lado de la realidad. Buenas noches. Arabia, Laden, WTC, el World Trade Center. Curiosísima profecía, o quizá vaticina posteriori, porque esto se encontró después de que sucedieran los hechos, gracias a un programa informático. También tenemos en nuestra mesa a alguien que ha estudiado ese código informático, que ha tratado de buscar mensajes en la Biblia y muchas otras profecías, que es Santiago Camacho. Santiago Camacho es periodista, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Periodista además muy atento, porque inmediatamente después de anunciarse o bueno producirse la destrucción de las Torres Gemelas, hubo incluso servicios informativos en este país y en otros que recurrieron a profecías de Nostradamus, en las que supuestamente se anunciaba la destrucción de las Torres Gemelas. ¿En qué quedó aquello? Porque aquello fue polémico. A profecías falsas de Nostradamus, porque aquello fue un tremendo bulo. La profecía que empezó a circular por Internet a toda velocidad, de hecho fue de uno de estos rumores que ahora se propagan de una forma incontrolable a través de la red, a través del correo electrónico concretamente, había sido tomada de una tesis doctoral de un estudiante canadiense que precisamente pues tratando sobre la ambigüedad de las profecías de Nostradamus había puesto este ejemplo. Y además lo había puesto de una... Este sí que había sido profético. Es decir, que el estudiante había sido el profeta. Exactamente, porque efectivamente esa tesis doctoral era anterior a la caída del World Trade Center. Lo que pasa es que eso fue recogido, se le añadió una coletilla a la... El general Sánchez de Toca es autor de un estudio único en su género, Los profetas del bosque, publicado hace muy poco tiempo en España, en el que se analizan las profecías emergidas desde la antigüedad hasta nuestros días en una región de Europa muy concreta. General, ¿alguno de estos profetas del bosque, en torno al Elba, el Danubio, en Centro Europa, anunciaron algo parecido a esto que acabamos de ver? Sí, sí, sí. Antes quisiera puntualizar que profecía es una palabra muy seria y no estoy convencido de que sean profetas. Se llama profeta del bosque porque los llaman así, pero no estoy seguro de que sean profecías, porque la profecía se acredita que lo es cuando se cumple. Y aquí hay muchas cosas que no se han cumplido y, por tanto, no puede decirse todavía que sean profecías. Pero sí, la respuesta a la pregunta es que sí. En el lo que me movió a escribir este libro, a publicar lo que tenía trabajado y recogido de Centro Europa, cuando veía las imágenes que acabamos de ver, es esta frase que me había costado mucho traducir del alemán. Los edificios de Manhattan se derrumbaban despacio, desde abajo, haciéndose cada vez más pequeños hasta que se derrumbaban del todo y volvía a ser otra vez tierra llana el área donde se alza el horizonte de Nueva York
la famosa skyline. Lo sigue hablando. Estos son palabras de un labrador austriaco de la zona donde había nacido Hitler, mucho antes, que en una carta que escribía al profesor Bender en 1975. ¿75? Entonces, en este hombre había visto antes, había visto esta idea insólita de que los edificios se hundían, no se derrumbaban, no reventaban, como en la Segunda Guerra Mundial. Lo había visto en el año 60. Entonces, sí, la respuesta a su pregunta es sí, ha habido alguien que lo vio. General, usted es general del Ejército de Tierra, en la reserva en este momento. Sí, explíqueme y explique a los espectadores cómo un general se implica en la investigación de un asunto tan complejo como este de las profecías. Pues echándole mucho valor, ¿verdad? Porque esto me lo encontré hace 20 años, en los años, en el verano, el segundo semestre del 79, nos vimos en la precisión de saber qué cursos de acción iban a tomar los acontecimientos si los rusos invadían un país asiático como hicieron en Afganistán. Está hablando de una reunión estratégica, digamos, dentro de... Estoy hablando de un organismo que se ocupaba de averiguar estas cosas. Entonces, al buscar escenarios, es decir, cursos de acción, pues vimos que era mucho más útil ver lo que habían hecho los demás que ponernos nosotros a elaborar, que al fin y al cabo éramos novatos en el empeño. Y recibimos y recogimos mucho, y entre lo que nos vino, nos encontramos con esta sorpresa de Centro Europa, que desde el siglo IV más o menos hasta nuestros días, ha habido una serie de tradiciones populares o de gente muy humilde, o párrocos de pueblo, o carboneros, o labradores, que han visto un desarrollo de acontecimientos muy coherente, muy, muy encajable, en el que prácticamente son tres guerras mundiales en el siglo XX. Además de esa profecía de 1975, donde ya podemos hablar de profecía, se ha cumplido, por desgracia, donde se anunciaba la destrucción de esos edificios en Manhattan, han aparecido otras cosas muy singulares. Desde hace unos años se habla de la existencia de un código secreto dentro de la Biblia, del que hablaremos dentro de unos minutos, en el que se han encontrado mensajes, letras, dentro de ese código extraño, que anuncian o se refieren a acontecimientos importantes ya sucedidos. Uno de esos mensajes, el que ahora les vamos a poner en pantalla, escrito en hebreo, sobre las letras, los 308.000 caracteres de la Torá hebrea, aparece una serie de palabras que se entrecruzan en solamente un fragmento de texto muy singulares. Es como una sopa de letras que dice New York. Han pasado muchos meses, pero todavía estas imágenes siguen sobrecogiéndonos. Lo que ocurrió aquel día, aquel 11 de septiembre de 2001, ha cambiado la historia del mundo. Muchos de los conflictos bélicos y situaciones que actualmente estamos viviendo en todo el planeta tienen que ver con ese fatídico día. Buenas noches, bienvenidos a El Otro Lado de la Realidad, en una jornada en la que vamos a reflexionar sobre por qué estos acontecimientos dramáticos, importantes, no fueron anunciados, o quizás sí, por los grandes profetas de la historia. Hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a varios expertos en diversas ramas de las profecías. El primero de ellos, al que quiero darle especialmente la bienvenida, es el general José María Sánchez de Toca. Buenas noches. Buenas noches.